Perfecto. Sigamos. Gracias. Supongo que era a la comisaría, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto. Voy a cerrar esto. No. Ah, pues yo pensaba que se lo había... Привет. ¿Cómo se encuentra? ¿Y con el señor Shelby qué ha pasado? El señor Fisher le ha comprado la Pues bien, aquí. armería. Da. No sé si el señor Quizá le Shelby se necesite había ahorrar gastado con... ya sabe. dinero. Algo por el Cierto. estilo. Vamos a comisaría, mejor. Aunque... quizá... espero que no sea muy tarde. No quiero que sea tarde. En ese caso, bueno. Seguro que hay algún que otro método. Siempre lo hay. Solo hay que buscar cómo y cuándo. Da.
Привет. Hola, buena. Привет, привет. ¿Necesita algo? No, no, no. Sí, paseando por la bota. Ah, bueno. Eso está bien. ¿Son agentes? El compañero, sí. Yo soy el agente. Sí, entiendo. Nada, voy a ver si hago algo. Un buen día, gente. Lo mismo digo. Creo que le tienes mala costumbre decir varios con solo y uno, pero bueno. Eso lo iba a decir yo. Vale. Pues el caso... De... Por cierto, a todo esto... Por algún casual... ¿Tenéis algún cabo suelto? ¿Algo de algún punto por donde el tirar? Ya sabe. ¿Cabo suelto? Da, me refiero más bien... algún trabajo que tenga que echarle el ojo. Ah, sí, estamos sospechando mucho de Rosario y Belinda. Bueno, casi todas las doctoras, técnicamente. ¿Da? Necesitamos tener muchísimo ojo en Annesburg. Están yendo demasiado para allá. En Annesburg. Aparte, también estamos teniendo sospechas del establo de Vanhorn. Uh-huh. El de Van... ¿Ese no es el de... el de este señor? El... o al final lo movió. Espérese un momento. Te va a mejor. ¿Antiguamente no era del señor Fisher? No, la de Van Horn no. La de Fisher es la que está en... Da. Al final es lo que yo pensé. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno. ¿Y hay sospechas infundadas por algún motivo o...? Sepa, no. Pero sí que ha habido un aumento muy extraño de actividad y pensamos que estarán cultivando ahí, a las cercanías de la propia propiedad. ¿Del establo? Sí. ¿Puedo echar un ojo? Aparte, me han dado información de que las los mineros están dejando de suministrar las medidas de Annesburg. ¿Da? Y parece ser que están teniendo problemas con las vetas de hierro. Puede ser que sea una mera excusa para no suministrarles más. Yo, por lo que me informaron los hermanos alemanes, en lo personal, están faltos de personal. Están deseando que tengan mineros nuevos ahora mismo para que se haga la idea, para tener un suministro más grande. Más grande necesitarían personal. Están pidiendo por cada minero semanalmente una cantidad de 700 por minero. 100 diarios. No, mal, vale. No están faltos de personal. 7 días. Vale, sí. Da. Tiene sentido. A ver, 100 realmente no es tanto. Yo cuando iba a la mina, sinceramente, conseguía 150, más o menos. Eso yo también lo hacía en su día, también. En las minas hay mucha gente y hay mucha más información. Mm.
Señorita. Necesito más ojos avizos en Annesburg. Tenemos preocupaciones de que estén empezando a hacer ya movimientos que no conozcamos. Como que también el señor Juan González ha mentido su identidad otra vez, porque parece ser que uno de los que capturamos en una de las carretas casualmente es a la misma persona con otro nombre. O un pasaporte falso. Digamos que le han descubierto la tapadera. Está trabajando las mejillas 100% de Annesburg. Siempre que intentará echar un ojo, señor Finn. Ya, pero cada vez que asomamos la mínima cabeza a los sheriff. Exacto. Los sheriff. ¿Ya? De hecho, la última vez que vi al caballero que trabaja en la media de Annesburg, se había cambiado el pelo. Ya no tenía barba tampoco. Ella no tiene barba, caballo. Exacto, sí. Se acaba de cambiar su look. Por completo. Sabemos más o menos, o tienes un dibujo de cómo está actualmente. O una descripción también me serviría. Lleva pelo corto, sin barba, es pelo castaño oscuro, algo más oscuro que la mía. Hola. Hola. Privet, es señor Tomás. Tomás. Te ha costado decir mi nombre, cabrón. No, perdón, es que estoy pensando, discúlpame. No, me da igual. ¿Te acuerdas de Juan González, de que capturamos en el tiro, en el robo de Valentine? ¿En el banco? Sí. Se falsificó la identidad. Él era uno de los que estuvieron en la carreta aquel día. Nos dio un pasaporte falso, Bon le pilló hoy. Y Rosario, más de lo mismo, no tiene un pasaporte nada en regla. De hecho, incluso posiblemente sea... falso, no, pero... Que Rosario no tiene pasaporte. Que Rosario no tiene pasaporte. Pues bueno, tenía y no estaba bien, me lo dijo él. Me avisó en cuanto antes posible. Él no estaba bien. El nombre... bien, ¿no? Descripción de ojos, fecha... Bueno, algunas cosas mal. Obviamente la foto iba mal, pero se fastidió por la lluvia. A ver, la descripción... No, los ojos. Los ojos los puso completamente falso. A ver, ya, pero también... Sí, claro. No, porque Mientras el nombre esté bien... Sí, no, todo lo demás está bastante correcto. Solo que, claro, entre que la foto se despega, claro, se rompe por la lluvia. No es la primera vez. Que ahí ya no nos quejamos, aunque hagamos nosotros una foto de emergencia. Sí. Pero bueno, por lo demás, pues eso. Ya está, solo fue que el pasaporte no estaba bien, como tal. Pero bueno, me ha dicho que fue que la señorita esta del ayuntamiento no lo hizo bien. Pero bueno, ya le dijo un aviso. Ya que es la primera vez, tampoco no hay que ponerse para así. Y bueno, robaron la armilla de Strawberry. O forzaron la puerta o estaba abierta. Una de dos. ¿Cómo coño robaron la armilla? Pues pensamos que era la tienda general, pero estaba el señor William tocando el piano. Y claro, Bond le preguntó y dijo que no había, que no, pero que escuchó movimiento en la armería. Y sí, robaron en la armería. Que forzaron la puerta. ¿Pero cómo? No lo sé. Si yo intenté forzar la puerta de la casa, claro, de... Claro, le dije eso, que yo por lo que sé, por lo que comentó Thomas, es casi imposible forzar esas cerraduras, son muy complejas. Así que o dejaron la puerta abierta o... Que es probable. Sí, una buena tajada, Entonces tenemos un ladrón de armerías así de repente. No sé, pero Bond trató de seguirlo, pero desapareció rápidamente hacia el norte. Hacia el norte. Hacia donde está el rancho de Leonardo. Pues toda esa dirección siempre huyen, parece ser. ¿Y no es probable que simplemente huyan hacia allí y luego se dirijan hacia otro lugar? No lo niego, pero digamos que posiblemente les gusta usar ese camino porque tampoco no va nadie apenas. A ver, quiero hacer una pregunta.
¿Siempre hacen exactamente la misma estrategia? No siempre. ¿Qué referirme? Pongamos un ejemplo. Roban tienda, la tienda general de Valentine, por ejemplo. Vale. En ese caso, el camino más o menos que elegirían, me está diciendo que sería un variable entre 3, puesto que son las 3 huidas que pueden haber para el norte. Sí. 3 huidas que comunican todas en una única carretera. Sería... No sé, sí, imagínese, señor Vin y señor Thomas, que por algún casual, algún ganado de color negro por la noche estuviese ciertamente escondido en para ver si realmente se dirigen al norte. No sé si me están entendiendo. Sí, te entiendo. Es nosotros lo que yo sé, ¿vale? Porque fui yo que casi siempre les pillo huyendo para allí. ¿Da? Siguen para adelante, no cambian de rumbo. O sea, van al norte. Todo el camino del norte hasta llegar posiblemente a lo que sospechamos nosotros. ¿Y qué sospechan? Para el mismo lugar que siempre estamos hablando. Bueno, eso es fácil de comprobar. Las vías de... Eso es fácil de comprobar. Simplemente... Bueno, ya saben. Todo tiene ojos. Pues bueno, sabemos que... Solo vimos a uno, así que estaba solo. No vemos a nadie que lo acompañara. Ni siquiera con el mismo caballo ni nada, solo. Eso ya es más extraño. Sí, no lo niego, ¿eh? Pero hoy fue extraño. Dejémoslo así. Da. Por lo demás, nada. Pues ahora todo tranquilo. Sí, en Fort Wallace están haciendo caos, pero ahí no nos metemos nosotros, porque son los que quedan los confederados y no vamos a pelearnos con una milicia de desertora. Bueno, sinceramente, si se matan entre ellos, eso ya es problema de ellos. Ah, exacto. Equipo. Pero por lo demás, nada. Lo demás, tranquilo. O sea, me está diciendo básicamente que más o menos tenemos el punto de huida. Lo único que hay que descubrir es hacia dónde se dirigen después de ese punto. Sí, vamos a dejarlo así, sí. El siguiente robo a cualquier ciudad más o menos dirigida hacia el norte. Me posicionaré más o menos donde